Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Donde quiera que nos miren, donde quiera que nos escuchen, nos oigan, nos vean, sean días, sean noches, sean tardes. Buenas, buenas tardes a todos. ¿Okay? Miren, hoy estamos lavando las mojarras porque hoy es Viernes Santo y es la comida que vamos a tener hoy. Esto ya se les quitó la escama, ya solamente falta limpiarles las glándulas. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Miren. Bien simple. Bien simple. Y vamos a ratito lo vamos a poner en el caso, van a ver cómo queda. Ni quiero acordarme cómo queda, porque quedan muy sabrosas. Así como a nosotros nos gustan, ¿verdad, mami? Ajá. Yo les corto así para que agarren, se cuezan más rápido. Oh, oh. La había lavado, mamá. Ya la habías lavado esta tú, mami. Bueno, pues ni modo, pues vamos a salir con la otra. Tampoco somos expertos en nada de esto, pero pues esto no nos gusta, lo tenemos que quitar, ¿verdad? ¿Quién se va a comer lo que no le gusta? Nadie. Pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Tenemos que tener un día para hacerlo, ¿verdad? Esto va a estar rápido, en menos de lo que canta un gallo, miren. Se va a quedar. Van a quedar especiales. Especiales. Y luego me parece que están tiernitas porque están bien suavecitas. De aquí se abren bien fácil. Sí. Famoso cuchillo, miren, bien suavecitas que están, ¿no? Nosotros estábamos acabando en el jitomate, pero no, se mata muy poca cosa para ese cuchillo. Cuidado porque está peligroso. Es bien fácil hacer esto, yo creía que estaba más difícil. Es la primera vez que yo estoy haciendo esto, miren. Si hay alguien por ahí que es especialista en esto, díganme cómo le hago por ahí, coméntenme. Quiero aprender bien. Quiero aprender bien. Esta estaba más dura, ¿verdad? Está limpiecita, limpia.
Lo que sí sé que esto es para que se dure más suavecito y les penetre el sazoncito que les vamos a poner. Pero ya merito terminamos con esto. Y ahora la tienes allá. Mi mujer anda preparándola. Anda preparando el sazón que le vamos a poner. ¿Con qué lleva ese, mami? ¿Y qué le vas a poner? Y es la que prepara esta, esa espínula, pues la queda muy buena. A ver si le digo. Ahí este. Los ajos. Comino. Pimienta. Pimienta y clavo, diente de clavo. Los ajos, pimienta y clavo. Todo estaba licuado ahorita. Bueno. Ay, este aroma que está dando esto. Ya que se me antoja comérmelas. Es que a mí yo ya ves como yo padezco del hambre. Mira, fíjate que le dejamos una. Échale aquí. Huele delicioso. Es que lo que pasa que como ese curadito lleva varias, ¿cómo se dice? Condimentos. Especias. Especias. Uh-huh. ¿Y ahora qué me pasó? No tiene nada ahí. No, pues se le riega más, mira. Sí, aquí se le riega más fácil, sí. Pero se agarra una dentrito y queda más mejor, mira. Échale.
aquí está la abertura. Mira, ¿para qué se fueron? Échale ya todo. Ya se acabó. Ya no haber todo. Y aquí les vamos a dejar que se sazonen un rato, ¿verdad? Que se ablanden, se pongan. Que agarren su sazón, su sabor. Un ratito. Y ya. Y rápido les vamos a echar allá porque. Vamos a apagar este a ver si sí funciona. Ah, mira. No quiero que quede tan gruesote. Ok. Rápido con esa cajita, ¿verdad? Muy rápido. Así queda más escritito así. Sí. Si no, voy a usar mis manos mejor. ¿Y no arriesgas un dedo? No, aquí no. Aquí no. Ya se llenó. Ok. Uh-huh. Rápido, ¿eh? Uh-huh. Agarra mucho. ¿Casi con esa edad? Uh-huh. ¿Cómo ves? No, pues ahí como tú mires. Voy con ese. Está perfecto. Sí. Chiquito, ¿verdad? Uh-huh. Uy, si le quito las semillas, ¿qué es? ¿Para qué? Dos semillitas. Sí. Queda muy aguanocito con las semillas. Sí. Pero sí lo vamos a hacer. Uh-huh. Este es el regalo de mi niño. Uh-huh. Lo regalo Jason. Para tu cumpleaños. Uh-huh. Dice, térmame para que pique más fácil tus verduritas. Y se trabaja bien, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es pepinito tierno, no necesita pelarse. No. Mira qué fácil. Sí. La señora cebolla, uh-huh. ¿Sigue? Está más escritita. Uh-huh. Vamos a ver cómo queda aquí. No lo he usado a la cebolla. Se está estrenando este aquí, apenas. Es una novedad. Y mira. Eso no lo acabo. En las uh-huh. primeras, ¿verdad? Uh-huh. No, pues es para eso. Porque lo vas a acabar. Wow.
poner la cebollita, va a estar bien. Miren cómo queda la verdurita picada con este. Apenas me está estrenando mi esposa aquí. Y mira que trabaja bien. ¿Quieres que pique o no? Sí. ¿Sí? ¿Pero los niños? No, va a picar mucho. Este chile no pica mucho. ¿Me volvió picosito? Sí. Sí. Que la semilla hace daño. ¿Sabías? Sí. Para la... Pendis. ¿Cuál de poquita picosa? Dale, quito. Llorar la cebolla, ay. Ya está, ¿va? Ya parece. Pero este no lo sabía usar, este es así. Aquí escurre la. No vas a dar escritito. Cuidado con los dedos. Ella cerca. ¿Se mira? No. No. Ya tengo práctica para usar este cuchillito. Ok. ¿Qué le falta? Está quedando sabroso. Coméntenos qué le hace falta, qué se le pone. Un cilantro, ¿verdad? Se mira. Limón, lechuga y la lechuga. La lechuga no, es para otra cosa. La lechuga es para las mojarras. Para las mojarritas. Ya me tienes llorando ahora, ¿sí? ¿Imaginas por qué lloras tú? Yo lloro de puro sentimiento en los ojos. Ay, ¿sí? ¿De qué? ¿De qué tienes hambre o qué? La cebolla me hizo. ¿Sí te llevo hasta allá? ¿De? Sí. Ay,
¿Sabes qué le faltó? La cebolla morada. Cebolla morada, tenga la buena sabor. ¿Y ese? Este es el juguito, los asientitos del camarón. Ah, ok. Que lo pone aquí para que, no quede reseco. Ahora el clamato. El clamatito. Salecita. Sal al gusto. Una pizquita de ketchup. Quita nada más para que le dé un sabor diferente. Y clamato. Y clamato. Es más, ¿verdad? Sí. Un poquito más. Para que haga juguito y le dar sabor también. Que no quede reseco. Se antoja, como reseco, ¿no? A ver, dime qué le falta, qué le sobra. Pues si le sobra, sacarle. Y si le falta ponerle. Yo creo que si le pones otro poquito más de clamato, se va a mirar más el juguito, ¿verdad? Para va a quedar más coloradito. Otro poquito. Clamato. Ya el aguacate es al último, va, que le vayan poniendo. ¿O sí, que le ponga aquí? Sí. No, ya cuando vaya, porque luego ya. A algunos no les gusta. Bueno. ¿Sí, ya quedó listo? Ahora lo voy a probar de limón. A ver. Está bueno. Quedó rico. Ay. Aquí está listo el ceviche, ya miren. A ver con cuál salsita está más bueno. Alguna que nos recomienden por ahí. Ok. Que sea cevichera. Por favor. También no se les olvide suscribirse al canal. Recuerdos del rancho, desde la ciudad. Denle like y por favor compartan. Les vamos a agradecer. De todo corazón. Que al gusto. Porque estamos celebrando el Viernes Santo aquí con nuestra hija que viene a visitarnos. Ay, saluda, mamá. Hola. Vienen a ratito, vienen más hermanos y vamos a seguir celebrando afuera. Pero por lo pronto, miren, este es el ceviche que hizo mi esposa. ¿Cómo me quedó? ¿Quedó? Ya lo probé, pero ya no les iba a decir cómo había quedado de bueno. Ahí me disculpan. ¿Ya te quieres casar conmigo? Si me das otra chance, yo creo que lo voy a pensar dos veces. ¿Cómo no? Miren. Claro que sí, ya. Ahora sí me caso. Sí. Ahora sí me caso. Bueno, por fin te convencí. Hágalo. Disfrútelo con su familia. Así como lo hizo mi esposa, queda bien sabroso. ¿Sí? No es por nada. Ahí les mostró cómo lo hizo. En el video, suscríbanse al canal, denle like y seguimos, al ratito seguimos allá festejando con las mojarras, ¿ok? No nos despedimos de este video, todavía continúa. Vamos a empezar a echar esto, miren. A ver qué tal, ya está, les dejamos un rato que se sazonaran, a ver si ahí está calentito ya.
Miren. Chulada que hierve, mira nomás. Chulada. Espero que no se peguen. Todo. Lentita lo vamos a dejar ahí tranquilo. Están dorándose, miren, bien sabrosos. Y qué bonito huele. Lo mejor que huele, bien bonito. Miren. Hay lugares donde ya las venden limpias también. Ya no tienes que quitarle la escama ni nada. Eso. Estas nosotros no las quitamos la escama hoy, ya venían limpias. Y hay lugares donde las compra uno y de todas maneras tiene uno que quitarle la escama. Pero esta, miren cómo se está poniendo. Ahí está donde le corté con el cuchillo, miren, para que se mire así, miren. ¿Ven? Ya casi está, pero todavía le falta poquito. Para que queden más botaneras. Ahora miren, miren lo que voy a hacer ahorita. Tengo un invitado aquí y les voy a enseñar una nueva que tengo. Miren. ¿Les gustó? ¿Eh? Yo no soy TikTok, ¿ok? Esa me la regalaron. Me la regaló una prima de allá de Turlock, California. Sí. Está llegando los invitados, miren. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, muchas gracias. Pásenle, bienvenidos. Sí, es que ya están llegando, como estamos aquí a reunirnos. Unos familiares aquí, vamos a estar aquí pues celebrando. Celebrando y pasándolo aquí juntos este día. Pues esta ya está, mira. Esta ya está sabrosa, mira. Miren nomás. Qué chulada. También doraditas. Botaneras. Sí, lo que está bien bonita. Se las pueden comer con la salsa que gusten. Deliciosas. Más que ahora te dijimos regalar la perlita. Está bien bonito, mira. A ver. Está muy bonito. Vamos con las otras.
chica. Un montón de animalitos. Saben los cuatro. Está el vientecito. Va a ser, está haciendo aire. A ver, espérame, ¿y ahí qué traes? A ver, ábrele ahí. No me dijiste que tenías esa sorpresota ahí, mira nomás. Esa es una chulada, mi gente, miren. Chulada de arroz. A ver, están probando acá la mojarra. A ver, vamos a mirar cómo quedan. Esta es la visita que viene llegando. Prueba la mojarra y dime cómo quedó. Buena. ¿Te sirve la cosita? Bueno. Ahí está. Sí, que te coma. Ahí está. Bueno, pues miren, mi gente, ya quedó aquí listo esto. Pues ya de este sabía aquí, pero ya sí se arrimaron los clientes. Parece que sí se vendieron, miren. Ok. Vamos a continuar aquí tomándonos la agüita que nos queda aquí. Es la que me voy a botanear yo. Aquí hay atole blanco para los buñuelos. Atole blanco. Atole blanco, hay ceviche, hay buñuelos, y así es como se debe de comer una mojarra. Miren, cuando quedan buenas, así es como queda, así debe de quedar. Vamos por la segunda. Es todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal Recuerdos del Rancho desde la ciudad. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video.